hoy entraremos y robaremos casas. He juntado a los mejores ladrones de Latinoamérica y juntos entraremos a casas de millonarios, robaremos televisiones, tostadoras y cajas fuertes. Pero todo esto evitando despertar a los dueños o tendremos que golpearlos. Y también, obvio, evitar que nos atrape la policía. Y si te gustaría que entremos a tu casa a robar... No, eso no. Si te gusta este video, deja tu like. Además, comenta la palabra casa y suscríbete para llegar a los 7 millones. Bienvenidos. Chicos, yo sé que vivir en Latinoamérica es muy difícil. Y por eso, armé al mejor equipo de ladrones. ¿Ese equipo cuál es? Ustedes, güey. Ustedes, pero es que... ¿Por qué? ¿Y sus disfraces? ¿Por qué este güey está encuerado y con un sombrero? ¿Y tú por qué tienes... ¿Tú por qué tienes un pan? Pregúnteselo, gózalo, ¿quieres un poco? Muérdelo. No, quiero pan, hermano. No quiero. ¿Y ese güey por qué se está robando un tanque de gas? ¡Ah! Chicos, como les decía, el día de hoy los he traído para... Dios mío, ahora está robándose al oso. No sé ni siquiera cómo llegó el oso, hermano. Pero bueno, el día de hoy es... ¿Y ese güey por qué está trepando? ¿Y por qué hay una dona en el ventilador? Bueno, Dios mío. No preguntes, chicos, el día de hoy los he traído porque necesitamos dinero. Somos latinos, bueno, pero no, pero igual. Somos latinos y necesitamos conseguir dinero. ¿Y por qué te...? ¡Au! ¿Te pasa, baboso? Vale, el caso es que he armado este equipo para robar una casa y aquí tenemos nuestro vehículo de escape. ¡Ulala, perro! ¡Wow, de última generación! ¡La bestia! ¡Con nuevos rines, papi! ¡El Ferrari, hermano! ¿De qué marca es? ¿Es de marca? No es de marca, la verdad. No se le ve ningún logo. Pero bueno, chicos, vamos a ir en estas bicicletas a robarla a mi vecino porque me enteré que tiene 4 teles, así que... Ya sabes, ¿no? Así que cámara, carnal, cámara, vámonos. ¡Ay, que me ilumina la cara! Ok, chicos, la noche es nuestro mejor amigo en este caso. Oye, cabrón, no me ilumines la cara. ¿Y esa pistola? Nos mimetizamos con la oscuridad. La robé el supermercado para mirar cuánto vale cada cosa. ¡A perro! Eso sí es pensar en el negocio, en el trabajo, en la empresa. No como Permon, que trae una bolsa negra. ¿A qué? La verdad, Permon no como yo, hermano. Pasa, ¿y tú por qué traes una banana? Dámela. ¡Dame mi banana! ¡Suelta! ¿Por qué traes una banana, hermano? ¡Ya la rompiste, imbécil! Bueno, ni modo. Vale, bueno, chicos, ¿para qué se metió a robar? Bueno, el día de hoy vamos a robar esta casa, es la de mi vecino, Jefferson Gutierritos. El caso es que quiero, sí o sí, ¿qué estás viendo, carnal? Pues esto cuesta 3.400, ¿no lo llevamos? Pero eso no cabe en nuestras bicis. ¿Quién dice que agárralo entre dos? No podemos llevarlo a las bicis, pesa mucho ese güey, qué pedo. Bueno, bueno, ustedes. Bueno, quería decirles algo. Tengo muchas ganas de una máquina de café. Soy muy cafetero, ¿vale? Me gusta mucho el café. Así que, sí, si ven una máquina de café, les hago lo que ustedes quieran, ¿vale? Ahora, con cuidado. Vamos a abrir esto. Ya con seguro no se puede. Pero espera. Tengan cuidado porque tiene cámara de seguridad. Pero sobre todo, hay que trepar al techo, hermano. ¡Podemos trepar en todo! Sí, como buen mexicano. Ay, me agarré de una maceta. La ventana está abierta. Yo no tengo esas habilidades. Ah, ¿cuál ventana? Cuidado, hacen ruido. Aquí atrás de la casa. Está abierta la ventana, mira. Trépale. ¿Hay alguien ahí? No, sí. Ese es el baño, güey. No manches, pero está prendido con luz. A lo mejor hay alguien ahí. Espérate. Hay una casa rodante acá. Seguro ahí no hay nadie, güey. Aquí. Aquí debe tener algo interesante. Ah, me la porro. Nos podemos robar la casa. La casa rodante cuesta 30.000. Hay que llevársela. Está pesada. No se puede. ¡Alerta! No manches, ya nos vio mi vecino. ¡Entren y róbense todo! ¡Abran! ¡Toma! ¡Ábranme, desgraciados! ¿Dónde está mi máquina? ¡Aquí está mi máquina de café! ¡Oh, mi máquina de café es mía! ¡Rápido, róbense todo! ¡Va a venir la policía! ¡Ahí viene! ¡Espérate! ¡Abra la puerta, rápido! ¡Lo voy a matar! ¡El señor escapó! ¡Oh, ya! ¡Fallé! ¡Trae mi martillo! ¡No, se escapó! ¡No, se me escapó! ¡Corran! ¡Llévense todo! ¡Llévense todo, carajo! ¡Llévense todo! ¡Yo traigo mi máquina de café, hermano! ¡Ay! ¡Un celular! ¡Todo! ¡Me lo llevo todo! ¡Ahí está! ¡Ya puse la máquina de café en las bicis! ¡Corran! ¡Rápido, rápido! ¡Qué más! ¡No puedo salir! ¡Para que la puerta! ¡Quítate, baboso! ¡No se puede! ¡La puerta es mía! ¡Esta puerta es mía, hermano! ¡Denme esto! ¡Pero me ha venido la policía! ¡No, bueno, de momento! ¡Ah, no, si vino la policía! ¡No, la patrulla! ¡Rápido, denle al botón de escape! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Nos van a disparar! ¡Pisen el botón, baboso! ¡Rápido! ¡Vete, seguro! ¡Corran, escapen! ¡Corre, de agua en ese círculo! ¡Me llevo esta tele! Bueno, ni tan mal. Conseguimos $1,000, güey.
Bueno, se inició. Y solo tuvimos que llevar a Pancracio al hospital dos veces por las heridas de bala, pero todo bien. Sí, pero él aguanta por la guerra y todo eso. Ahora, chicos, no sé, pero... mi martillo, gracias. Lo recuperaste. ¡Suelta! No, mamá está embarazada. ¡Suelta tú, Pancracio! No. Vale, ahora sí que te... ¿Quién dejó el oso aquí, güey? No preguntes. Bueno, ahora sí tenemos más dinero, chavales. Así que prepárense para nuestro nuevo vehículo. ¡Les presento a la Moto Mami! ¡Tiene caballos, amigo! Sí, esto ya nos ya podemos robarnos un refri a la mamá de Dani o algo así, ¿sabes? Un perro. Lo único malo es que el conductor nos va a cobrar una comisioncita, pero eso no pasa nada. ¿Sí? ¿No puedo ser yo el conductor? No. ¿Por qué estás subiendo al oso? Dios mío. Ay, para robarla, que a ver si cabe, que a ver si cabe. Si la meto, se muere Dani. ¡Ay, Dios mío! ¡Perro! ¡Rápido, agarren sus cosas, chicos! Una banana. Mía. ¿Quién trajo? ¡No, banana! ¿Otra vez trajiste bananas, hermano? Pues sí, ¡manos arriba! ¡Tengo dos bananas! Bueno, tres. ¡Qué peligroso! Vale, toma, Dani, tus bananas. Vale, antes de que hagan algo, chicos, este vecino de aquí no venimos a robarle como tal, sino que un amigo mío me pidió que le tronemos su casa, ¿vale? El plan es romperle todo lo que podamos de su casa, ¿ok? Pero solo es un carro para los cuatro. Sí, da igual. Ahora entremos con cuidado, chicos, con cuidado. ¿Ahorita el coche? No sé, ¿se puede? Es verdad, ya les digo cuánto cuesta, ya les digo cuánto cuesta. ¿Pero espérenme. ¿Se puede? ¿Se puede romper? No, no se puede romper, creo, ¿eh? No, no podemos romperle nada. ¡No! ¡Ya hiciste ruido, hermano! ¡Bueno, rompa no, todo! No, se cuenta, ¡1,700 se cuenta, dólares! ¡1,700! ¡Rómpale todo lo que encuentren! ¡Hola, maldito! ¡Toma! ¡Lo dormí! ¡Dormí al inquilino! ¡Vale, rompa todo! ¡La puerta! ¡Rápido, rápido! ¡Rómpale todo lo que puedan! ¡La puerta! ¡Rompe la laptop, hermano! Las ventanas, lo que sea que encuentre. ¡Le está rompiendo el excusado! ¡No se vende! ¡No se rompe! ¡Aquí está la tele! ¡Toma! ¡Está muerto en el suelo, amigo! ¡Lo maté yo! ¡Toma! ¡Ya logramos la misión, chicos! ¡Ahora roben! ¡Ahora la nevera! ¡Hay que robar todo! ¡Aprovechar! ¡La nevera! A ver, me llevo esto que no sé qué es. ¡Vamos, Pancracio! ¡Llévese el refri! ¡Me llevo esto! ¡Vamos, Pancracio, hermano! ¡Te echo agua, Pancracio! ¡Rápido! ¡Déjame lo bloqueo! Oigan, el vecino está... ¡Está bailando! ¡No cabe! ¡Tú ignóralo! ¡Belcebú, fuera de ese cuerpo! ¡Hay un... ¡Mátelo! ¡Mátenlo! ¡Ah, hermano! ¡Cómo lo bloqueo! ¡Arriba tenía como un ático con más cosas! ¡Estoy llamando a la policía! ¡Tenemos que correr! ¡Hay una caja fuerte! ¿Se llevaron el refri? Sí, en eso estoy. Yo estoy tratando de llevarme la caja fuerte, pero no entro. ¡Yo me llevo a la mesa! ¡Ayúdeme con el refri! ¡Hay un oso afuera! ¡No veo nada! ¿Cómo un oso? Sí. Creo que es como los de nosotros, el que está tieso. Sí, tranquilos. ¡Se me están sufriendo! ¿Cómo? Espérate, carnal, tengo que llevar la caja fuerte. Ahí está, Pancracio, mételo. El refri. Está perfecto. Oigan, mataron al inquilino. ¡Ay, sí, está muerto! ¡Ay, se está levantando! ¡Está levantándose! ¡Pégale! ¡Otro golpe! ¡Ay, ya! ¡Aquí, perro! ¡Le di! ¡Tu casa es nuestra! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho! ¡Mira! ¡Lo voy a vender! ¡Va a vender al tipo este, Pancracio! ¿Cómo? ¡Pancracio, pero qué va a hacer con él! Bueno, yo no me quejo. Aprovechando que lo tienen dormido, hermano, voy a llevarme. ¡Cuéralo, Pancracio! ¿Qué nos vamos a llevar de acá, güey? ¡El otro refri! ¿Nos llevamos otro refri? Voy a llevarme esto. ¿Qué más me puedo llevar de aquí? ¿Algo chiquito? Nada, me llevo basura, hermano, un teclado. Vale, llevémonos el otro refri. ¡Que no se despierte el güey! ¡Traigo el refri! ¡Se despertó! ¡Mátalo! ¡Estoy llevando el refri, hermano! ¡Tengo el refri, pero no lo logro meter! ¡No logro sacar el refri, princesas! Chicos, creo que viene la patrulla, ¡Para acá, este palo está tapando! ¡Este palo tapa! ¡Da igual la policía, me la pela! ¡Alerta! ¡Hola, chicos! ¡No se puede sacar el refri! ¡La policía es un mito, hermano! ¿Cuándo has visto que vengan a tu casa? ¡Ahí está, lo tengo! ¡Corre! ¡Lo saqué! ¡Lo tengo! ¡Ahora solo hay que subirlo! ¡Entra! ¡A la policía! ¡No, está disparando! ¡Dale al botón! ¡No puedo! ¡Ya le di! ¡Vale, tengo el refri! ¡No, salió! ¡Uy! ¡No, chido! ¡Uy, chicos! ¡Dale al botón! ¡No, vamos, chicos! Bueno, chicos, nos fue muy mal. Estoy muy decepcionado de todos nosotros. Perdimos los dos refris. Trajimos que el oso sigue ahí. Bueno, nos fue muy mal. Y para salir de la policía tuvimos que pagar todo lo que conseguimos. Así que valió. $2,000. Hermano, 1,520. Es una basura. 2,170. ¿Por qué te llevaste más tú? Te lo han cobrado a ti, lo de sacar. ¡Cállate!
Bueno, chicos, plan B. Ahora vamos a robarle nada más a este vecino, ¿ok? Porque... chicos, ha llegado el señor de la noche. ¡What the fuck! ¡Qué pedo! Se camuflajeó, hermano. Me dio miedo. ¡Ey, mira! Esto está brillando. Esto se ve que vale. Me lo llevo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Ya te lo tengo que romper. Ahí está. Es mío. Se cayó. ¡Está despierto! ¡Está despierto! ¡Se cayó! ¡Está despierto el señor! ¡Tumbe la puerta! ¡Ahí tírela! ¡No! ¡Está despierto! ¡Está despierto ya! ¡Mira, hermano! ¡Flores y bici! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Nos vio! ¡Creo! ¿Cómo lo mataron? No, no, bueno, no, si no, no salen no, por no, la no, casa, no, todo bien, creo, ¿no? Ok. Uy, tu madre. Se escuchó como rompieron algo. Hay que distraerlos, hay que distraerlos. Está en la cocina, va para allá, va para allá. ¿A dónde, padre? Todo. Estoy aquí en la puerta. Está en el cuarto, está en el cuarto, está en el cuarto. ¿O sea que no nos ha visto? Ah, sí. Ah, menos mal. Vale, ¿y aquí qué hay? Ok, amigos, está tocando la batería, ¿eh? Así que pueden robar lo que quieran. Ah, es estúpido, güey. Entonces, vale, me llevo todo esto. Todos los electrodomésticos que vea, a ver. Perfecto, perfecto. Ahí está todo esto. Ok, le dejo una manita. Dejó de tocar, dejó de tocar. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos descubrió! Vale, estoy listo para matarlo. Estoy listo para matarlo. La puerta. ¿Dónde está? No, no, no. Ah, se cayó, no, no, con ya. La banana. ¿Lo noqueaste? Estamos noqueando. Ah, vale, 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 vale. Arriba de... Lo tengo. Arriba debe estar la caja fuerte, ¿eh? El piano no cabe. 450. 850 kilos instrumentos. ¡Vámonos, padre! ¡Vámonos, padre! No, el refri vale más. ¿No tiene refri? Está el cuerpo ahí. No, el refri está... El refri está 250. No vale la pena. ¿Cuánto vale el piano? El piano, 400. Y esto, 800. ¿Y la tele? Esta cajita aquí pequeña. Ah, pues la caja pequeña. Ah, pues ahí la tele. Me llevo la cajita, hermano, que no pesa nada. Arriba debe haber un antico, hermano. Vale, atentos a matarlo, güey, si se despierta. ¿Por qué me tiraron una silla aquí, hermano? Esto no va a valer nada. No se va a despertar, no se va a despertar porque lo tengo aquí. Esas cosas no van a valer nada, hermano, solo estorban. Vale. ¿Cómo que no? ¿Se despertó? Ah, vale, mátalo, Pancracio. ¡No! ¡Se escapó! Ahí. No, no, ya. Lo agarro. Mi martillo, mi martillo. ¡Encuéralo, encuéralo, Pancracio! ¡Átalo a la cama, átalo a la cama! Espérate, tengo que pasar. Vale, por aquí. Me voy a subir al ático, hermano. En el ático debe haber algo que valga chido, como la caja fuerte de otra. Agárralo, agárralo. Ok, acá tengo la caja fuerte. Vale, alguien llévese la caja fuerte, si no. Ahí cayó, creo. Ah, no, ¿dónde está? Ahí les va la caja fuerte. Ahí está la cocina. Tírala, tírala. No, no manches, está súper pesada esa madre. No importa, les tiro regalos, no sé cuánto valgan. Ok, listo. ¡Ojo, ojo! ¡Jodidos que somos! ¡Ahí tienes! ¡Ok, ya traigo la caja fuerte! Vale, Pancracio. ¡Mátalo! ¡Vale! A ver, esto, mi crono. ¡Pancracio, tú intenta, tú juego, yo confío en ti! ¡Es que no tengo martillo! Oye, no sé quién ha sido, pero qué gran idea la de hacer una rampa aquí para subir a la camioneta, güey. Un gusto, papi. Tengo documentos del gobierno de cómo mantienen aliens ahí en el área 51. ¿Se llevaron los documentos que tenía aquí? No sé. Yo lancé unos documentos. Aquí están, vale. Documentos. Ok, sigan robando, sigan robando. Vamos muy bien, chicos. No se ha dado cuenta. Bueno, sí se dio cuenta, pero está dormido. Ahí está. La caja fuerte la metiste, ¿verdad, Dani? A la más, sí, se fue corriendo. El aire acondicionado también hay que llevarlo. Se fue corriendo la cosa esa. ¡Mátalo! No, no, aquí se fue corriendo igual dormido. Traigo el aire acondicionado. Si no, llamámonos. O bueno, es que todavía no nos ha llamado la policía, ¿no? No, no, ya, sí, ya. Ok, vámonos. Métale, tú, papi. Ahí metí el aire acondicionado. No, que la caja fuerte tiene que estar arriba, hermano. Eso vale mucho. Ya démosle el botón. Ahí está. Ahí le di el botón. Ahí está, listo, listo. Falta uno. Ya le di el botón. ¿Quién falta? No manches. ¡Ah! No. ¿Quién falta? Agarra el botón. ¡Nos agarraron! ¡Corre! ¡Agarra el botón! ¡Lo hicimos! Solo atraparon a dos. ¿Cuánto tenemos? $2,000, hermano. Perdimos como 500 por ustedes, pero igual. $2,200, hermano. Y se trajo algo de 0.5. Una taza, hermano. Una taza por 0.5. Dios mío. Bueno, $2,200. Nada mal, hermano. Ya pronto estaremos para las grandes ligas. Chavales, ahora sí, esta es la casa que robaremos. Y de una vez les quiero decir que tengo ganas de robar. ¡Eh! ¡Hay una persona ahí, Pancracio! ¡Mátalo! ¡Pancracio! ¡Allá enfrente! ¡Regrésate! ¡Ahí al fondo lo estoy viendo, güey! ¡Está afuera! ¿Por qué te subes a la casa? Dios mío, el Pancracio. Pero que está una persona ahí, hermano, te van a ver. ¡Está hablando por ahí! ¡Es un policía! ¡No manches, güey! ¡Le vamos a robar un policía! Vale, a ver. Lo único que yo quiero es que robemos un ventilador porque hace calor en la base, ¿vale? En la base de los ladrones, en el hangar secreto. Así que voy a trepar por aquí a ver si logro llegar así como a algún lugar chido. ¿Pero si es secreto? Yo estoy en el techo, a ver qué encuentro. ¿Me hizo? ¡A la madre, el Dani! Se va a alertar, se va a alertar el desgraciado. Vale, con cuidado. Yo estoy por el techo aquí como el señor... ¡Uy! ¿Escuché un...? ¿Oh? ¿Te sirve un ventilador de techo? ¡Oh! ¡Acá hay un ventilador! ¡No, no! ¡Ya encontré el ventilador! Hay una cama que me está estorbando mucho. Aquí. El ventilador es mío, hermano. Siempre quise uno de estos. Vale, ahora solo tengo que abrir esta ventana. ¡Ah, ya está abierta! ¡A huevo! ¡Mínimo, tú puedes! ¡Listo, chicos! ¡Tengo el ventilador! ¿Quién está rompiendo los cristales? ¡Dani, seguramente! ¡Quítate, perón! Escucho ruidos. De amor hablando mal oído. Vale, ya tengo el ventilador, ¿eh? Ya lo más importante lo tenemos. Ahí está. ¡Ah, es verdad! Voy a cargar la bolsa con cosas.
cosas. Hay un inquilino ahí, ¿A dónde? Sí, estoy agachado, güey. Chico, me llevé una consola, nos va a servir para jugar allí en la base. No me interesa. Arceta, sí, muy bien. Vale, ya llevo unas maquinitas aquí en mi bolsa. Voy a seguir robando más. Nada más aguas con el inquilino que estaba por ahí. Está en la sala, ¿eh? Hay un inquilino en la sala. Acá abrí la puerta. No manches, ahí está el inquilino, baboso. Ah, no nos ha visto. No nos ha visto, dice. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el inquilino! ¡Apaga la luz, pero apaga la luz! Me voy por acá. ¿Quién está rompiendo, hermano? ¿Y el sigilo? El Dani. Para que se distraiga, hermano. El Dani es un asqueroso. Vale, por aquí hay un cuarto. Me estoy llevando el piano. Arriba hay un libro que cuesta 250. ¡Hala, mano! ¿Uno negro con una tapa rara? Sí. Creo que ya lo traigo. Aquí hay unas figuritas, güey. Me la llevo. El ático. El ático siempre tiene cosas, güey. A ver. ¡Hay una caja fuerte! ¡Y una televisión! ¡Esa! Chicos, hay... tengo un mandito que dice fuego. ¿Qué pasa si lo pulso? ¿Fuego? No. ¿Esto qué pásamelo, es? Pásamelo, Permón. Parece un huevo. Toma. Oigan, ahí estoy tirando unas cositas en un cuarto para llevárnoslas. O las tiro en la sala. Vamos, estoy llevándome el piano. A ver, voy a tirarlo aquí. ¿Era en este cuarto? Ah, no, ese es el del niño. Vale, voy a tirarlo acá. Voy a tirar la caja fuerte en este cuarto. Ahí está. Un tachibio. Aguanta, ahorita viento las cosas por la ventana, hermano. Para no hacer ruido. Está abajo, el tipo está en la cocina, ¿eh? Estoy llevando la tele. Uy, esto no sé si quepa aquí. Estoy tratando de meter un... ¡Métete, maldito televisor! ¡No cabe! ¡No cabe el televisor, hermano! ¡Ahí está! ¡Sí cabe! Tenía razón. Chicos, ahí por la ventana, no sé cuál ventana es, pero... Hola, hola, Pancracio. Permiso. Aquí traigo la caja fuerte, carnal. ¿Qué? ¿Por aquí, no? Sí, la voy a tirar. ¡Aviento! ¿Qué rompió? Nada, hermano, nada. La agarro. ¡A la mano! Sácate y tira un huevo también, que se ve importante. Y la tele, de una vez. ¿Ya te esto? ¡Ya te da, que viene! ¡Huele, inquilino! Ay, no manches. Esto creo que no pasa, ¿eh? Ah, no, sí pasa. ¡Oh! ¡No, me te fuiste con...! Creo que me vio el inquilino, chavales. ¡Sí, ahí está! ¡Bátelo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Espera, tío! ¿Cómo se dice, mano? ¡Lo dormí! ¡Chivio! ¡Lo veo el inquilino! ¡Ok! ¡Adiós, inquilino! ¿Qué haces? ¡Tenemos que... ¡Muévelo! ¡Ya hiciste! ¡Te llevaste la caja fuerte, Pancracio! ¡Ya está arriba! ¡Llevo la tele! ¿Cuánto vale la tele? ¿Puedes revisar? A ver, déjame mirar. Esta tele cuesta 15. ¿15 pesos? Sí, 15. Hermano, como media hora tratando de meterla. A ver, ¿cuánto cuesta este huevo de acá? Parece como de cerámica o de algún cristal importante. Debe tener que valer algo, hermano. Ese 1200. ¡Oh, sí! ¡Corre, sí! ¡Es un huevo importante! Creo que había otro, ¿eh? A lo mejor debería volver. Mientras Dani asesina al otro güey, metemos esto ahí. A ver, voy a subir por aquí para ver si hay otro huevo. Es que no me acuerdo. Mira, se fue el señor. Está persiguiendo al inquilino, ¿eh? No, se fue el inquilino. Se escapó el inquilino. ¡Corran! ¡Estoy yendo por el huevo! ¡Estoy yendo a ver si hay otro huevito! ¡Me lo llevo! ¡Alerta! ¡Ya estoy corriendo! ¡El inquilino se fue! ¡No puedo salir! ¡Tengo el otro! Espérate, esto no parece un huevo. Espero que valga algo. ¿Ok? ¡Ahí pulsé! Ya lo voy a pulsar, ya lo voy a pulsar. ¡Voy, ya lo pulsé! ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto? ¡Ya le ejecutaron al Dani! ¡Corre, Silvio! ¡Ran, ya lo piqué! ¡Ya le di! ¿Quién falta? ¡Dale! ¿Quién falta? ¡Ya tenemos! ¡Se lo atraparon a un baboso! $2,300, hermano. Estamos viviendo el sueño. Ok, chavales, ahora sí, agarren sus cositas. Dios mío. Espérate, no la metí lejos. A ver, esta bolsa no es mía. Esta misión, chicos, es de tronarnos la casa, ¿vale? Hay que romper $1,300 de objetos. Así que agarren sus bananas. No, ya saben cuál banana hablo. Y donde esté, ahí está el inquilino, luego, afuera, hermano. Afuera hay un inquilino. Dejó la puerta abierta, aprovechen. ¡Ah, qué tonto! ¡Bueno, yo lo distraigo! ¡Nos vieron! No puede ser, amigo. ¡Rompa todo! Ahí le estoy aventando el maldito martillo, pero no le doy. Ya está en alerta, amigo. Está ya. No, se fue. ¡Rompa todo y nos vamos! No puede ser, hermano. ¡Qué rápido perdimos! Vale. ¡Rápido! Esta puerta, la tele. Esto, ¿qué más? ¡Estantería! ¡Rompa todo y corran! Una tele, ahí está. ¡Nunca me van a atrapar! ¡Nunca me van a atrapar, desgraciados! ¡No puedo pasar! ¡Maldita puerta! ¡Sácame! ¡Voy a regresar al penal! ¡Ahorita va a venir la poli, hermano! ¡Rompa! ¡Ya viene! ¡No, rompa la polla! ¡Rompan más! ¡Me tienen que pagar! A ver, por aquí, ¿qué puedo romper? Esto no. ¡Aquí arriba! ¡La poli está aquí arriba! ¡El aire acondicionado! ¡Chivio, no! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso, carnal! ¡Tengo que romper algo más! ¡A mí no me van a tronar! ¡Voy a comer mi plátano! ¡Esto no lo puedo romper! ¡Espérate, hermano! ¡Falta poco! ¡Falta policía! Poco. ¡Me atraparon, chicos! ¡Me quieren atrapar, hermano! ¡Necesitamos romper más! ¡Ya está! ¡Falta una cosa! ¡Chicos, ahí va a atrapar! ¡Hola, Permón! ¿Qué más puedo romper? ¡No puedo pasar por aquí! ¡Una ventana aquí en el garage! No. ¡Ahí está! ¡Lo marco! ¡No, me electrocutaron, hermano! ¡Listo, Permón! ¡Dale, listo! Hola, chicos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? Sí. Aparte,
señor. Todo mal. Bueno, chicos, lo vivimos bien, ¿no? Esta vida de criminal yo creo que sí nos sentó muy bien. Pero, un momento, ¿por qué el Dani? ¿Dani, tienes lentes? No se preocupen, chicos, sí, aquí es que estaba pensando medio miope. Sí, la verdad es que yo tampoco confío en Permon, güey. Así que yo creo que me van a atrapar. Bueno, hola, pero Dios mío. Bueno, nos fue muy mal, chavales. ¿Vamos a venir a recogernos? Bueno, vamos a estar a gusto. Sí, mínimo lo vamos a pasar a gusto en la carcelita. Comida gratis. Bueno, chicos, la verdad es que nos fue muy mal. Pero espero que les haya gustado. Si ahora seguí, comenten cartera. Yo qué sé. Y bueno, ahora sí, Dani, estás despedido. No, ¿cómo? No. ¡Suéltame, coche! No, ¡me quiere asesinar! ¡Me quiere matar! ¡Mátelo, chicos! ¡No lo quiero matar! ¡No lo quiero matar! ¡Me quiere matar! ¡Estás despedido, Dani! ¡Suéltame, cuchillo! ¡Estás despedido tú, Dani! ¡También tú, Pancracio! ¡Tú también, Permón! ¿Saben qué? Ahora yo voy a hablar. ¡Soy un ladrón solitario! ¡Suéltame! ¡Jamás!